Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar el comienzo de nuestro shiur en horario, dada que ha sido un día, Baruch Hashem, con mucha actividad. Estamos retomando, tratando de retomar los tiempos habituales, los tiempos normales, y ello conlleva también una situación a veces de mayor cansancio. Y por eso prefiero estar lo antes posible con todos ustedes, aprendiendo y estudiando, tal vez hoy con un espacio un poquito más reducido de nuestro estudio. Les pedimos disculpas por la semana pasada, lamentablemente la salud no nos permitía estar al frente de la clase. Hoy, con la bondad de Dios, estamos aquí con todos ustedes. Brujim Abayim, bienvenidos. Nuestro estudio lo dedicamos Leilui Nishmat, señor Jaim Ben Simón Ben Menahem, Nishmatut Tzeura Bitzolah Jaim, que a los 92 años nos abandonó. A través de esta pandemia tan desgraciada que es el corona. El señor Jaim Ben Simón, Zichrono Libraja, era el abuelo materno de mi yerno Guy Cohen, y por eso nos comprometimos a dedicarle todos los shiurim de este tiempo, Leilui Nishmat, de una persona que supo sobrevivir a muchas desgracias en la Europa nazi. Y bueno, a veces sucumben con la edad avanzada frente a estas enfermedades que van degradando un poquitito la poca salud que queda. Pero bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo hoy al cuarto capítulo del Tratado de Eruvín. Les contamos que siempre el Eruv tiene que ver, como estudiamos en forma general, en poder transformar un espacio en común. Quiere decir, de dos dominios, el dominio privado, mi casa, y el dominio público, la calle, eventualmente hacer de un solo dominio con la posibilidad de que durante el Shabbat pueda transportar distintos elementos, ya sea un sidur, un ritual de oraciones, o mis llaves, o una cartera, o un cochecito de bebé con el bebé. Todo eso, obviamente, estas leyes de Eruvín son las que nos han permitido avanzar en este desarrollo tan particular de la halajá, en favor de que el Yehudí pueda vivenciar las circunstancias del Shabbat de la manera más placentera posible. 27 Alajot contiene el capítulo 20, 4, perdón. Anashim umekomot ha'osrim ala tiltul b'chatzer. Hombres y lugares, personas y lugares que prohíben el transporte dentro de un patio. Comienza entonces nuestra primera alajá en el día de hoy, diciéndonos Anshei Hatzer Shayu Kulam Ochlim al Shulchan Echad Tamid. Cuando los habitantes de un patio comen siempre en la misma mesa, comer en la misma mesa no se debe entender literalmente, dice el Kesef Mishneh, el comentarista del Rambam por excelencia, que es Marán Yosef Caro. Si las personas comen en la misma habitación, incluso si comen en diferentes mesas, de hecho, incluso si comen su propia comida, no están obligados a hacer un eruv. Y estos conceptos también se reflejan en la aplicación del Rambam, el comentario del Rambam sobre la Mishnah de Eruvim, en el capítulo 6, particularmente, y que han sido citados ya por la Halajá misma en el Shulchan Aruj, en este caso por la autoridad especialmente ashkenazí, Rabbi Moshe Isserles. La aplicación hoy común de este concepto, Anshei Hatzer, Shayu Kulam Ochlim al Shulchan Echad Tamid, cuando los habitantes de un patio, Hatzer, Hatzer es un dominio, ¿sí? Para que entendamos, un lugar determinado, comen en la misma mesa. Entonces esto lo podemos trasladar hoy al concepto de que hoy sería un hotel o un lugar donde hay distintos bungalows o tzimmerim o lugares de casas donde viven las personas, donde muchas personas comen en un mismo comedor y sin embargo tienen sus propias habitaciones o viviendas privadas, ¿sí? Como en un hotel, por ejemplo, cuando
solíamos, y esperemos retomarlo pronto, tener la vivencia del Shabbatón, si Dios quiere. Próximamente hicimos 10 Shabbatonim, 10 Shabbatonim de latinoamericanos aquí en Israel, hace 11 años que vivimos aquí nada más, y tuvimos la fortuna de poder hacer 10 Shabbatonim, 10 encuentros, donde, bueno, más de 700, 800 o 1000 personas se dieron cita en los distintos Shabbatonim, por supuesto en total, y que fue una experiencia maravillosa. Esperemos entonces hablar de esa realidad próximamente. Entonces, cuando los habitantes de un patio comen en la misma mesa, hablábamos del caso de un hotel. Aunque cada uno tenga su vivienda individual, dice el Rambam, a pesar de que cada uno vaya a dormir después a su propia habitación, estando en un hotel, vamos a suponer, Ein Tzirchim Eruv. No se les exige que establezcan un Eruv. Mipnei Shehen Ke'an Shei Bayit Echad. Porque se los considera como habitantes de un mismo hogar. Todos están viviendo en ese hotel, y es como que ese hotel es la casa de todos. Y entonces no necesitan ir a, cuando van a comer, tal vez afuera, etcétera, del hotel. El hotel me refiero en el jardín, no necesitan hacer un eruv. De la misma forma que la esposa de una persona, los miembros de su casa o aquellos que forman parte del servicio de ese hogar, no hacen que se les prohíba llevar, ni su presencia hace necesaria un eruv. Lo mismo pasa con estos hombres. Estos individuos, estas familias, se consideran como miembros de una sola casa, como una familia. Todos los demás son una gran familia porque todos comen en la misma mesa. Y esto resalta, obviamente, el principio de que es el lugar donde una persona coma y no donde duerme lo más significativo para definir su lugar de residencia. ¿Bien? Este es un criterio muy importante que no es donde uno duerme, sino donde uno va a comer, es donde se fija el lugar de residencia. Muy bien, bienvenidos los que se van sumando, un placer volver a verlos, y las disculpas ya dichas por una imposibilidad física en lo personal, de las cuales nos estamos recuperando lentamente. La segunda halajá nos dice, Behenim tzarjula azoterum, de manera similar, dice, si los habitantes de un patio, de un hatzar, hatzar implicamos es un patio porque es un lugar abierto, ¿verdad? Pero que es un lugar comunicante entre una casa y otra casa, como estudiamos en algún momento, o aquí en un hotel, donde tenemos un ala de departamentos del hotel de un lado, el otro ala de departamentos del hotel del otro lado, en el medio está la piscina, o hay un lugar, un lugar techado para comer. Todo eso representa una misma casa. Si, dice, los habitantes de este patio desean establecer un eruv con los habitantes del otro patio, eruv ejad lekulam, quiere decir hacer un eruv único, upat ejad bilvat molchim oto lemakom shemeharvim imo. Se les requiere que traigan solo un pan al lugar donde se establece el eruv. Y esto es muy importante, porque estuvimos estudiando en el capítulo 1 que en la halajá 14 o 15, no recuerdo en este momento, donde el Rambam establece que todos los hogares que participan en el Eruv, ¿se acuerdan?, debían contribuir con una hogaza de pan. Sin embargo, en este caso, dado que todos los habitantes del patio se consideran miembros de un mismo hogar, se requiere solamente una pat ahat, solamente un pan, el lugar donde se establece el eruv. Quiere decir que ya el pan hace que todos formemos parte de la misma comida. Veima ya ha eruv ba etzlan. De manera, si el eruv se establece en su casa, quiere decir, si el eruv se establecía en la casa de uno de ellos, ba etzlan, quiere decir, la porción de pan que se traía venía a esa casa, Einan Tzrichim Learev. Esa casa obviamente no tiene que contribuir al Eruv. Kemo Abayit Shemanehim Bo Eruv, Sheino Tzarich Litet Napat. Al igual que la casa
perdón, en la que se coloca el eruv, que no tiene que contribuir ella misma con un pedazo de pan. El fundamento, dice Rambam, el fundamento de todo esto es que todas estas viviendas se consideran una sola vivienda. Y a partir de aquí, entonces, todos los que están allí viviendo traen una hogaza de pan a la casa donde sería el común denominador de todos, donde se hace el eruv, y entonces la casa donde se hace el eruv no necesita aportar ese pan. La tercera halajá nos dice Rambam Behenan Sheh Hatzer. Los habitantes de un patio que establecieron un eruv juntos, Nasukulam, que va a entonces, si hicimos un eruv en un patio, todos los habitantes se consideran miembros de una sola casa. Quiere decir, hicieron un eruv. Cada gente come en su propia casa, en lugares separados. Pero unirse en el eruv hace que se consideren que comparten la misma mesa. Y por eso se puede transportar de la casa de la familia Menahem a la casa de la familia Yosef, o de la casa de la familia Reuben a la casa de la familia Shimón. Entonces, de una u otra manera, no hay problemas de transportar, porque Nasu Kulam Kebayit Ahad, dice el Alajá, se hicieron todas como una sola casa. Veim Tzarhu Learev Im Hatzer Shnia, si era necesario establecer un Eruv junto con los habitantes de otro patio, entonces, ¿qué tienen que hacer? Y en este caso, ¿qué tienen que hacer? Deben traer solo un pan al lugar donde se establece el eruv. Veimayah eruv baetzlan, y si el eruv, en este caso, se establece en una casa o en la casa mía, entonces yo no tengo que contribuir, perdón, no tengo que contribuir con una hogaza de pan o con un pan entero, lo que fuera, para ese eruv, como ya fue explicado anteriormente. Muy bien. Nos dice la cuarta halajá, nos dice el Rambam. Hamishah shegavu et ha-eruv. Dice, cuando cinco personas recogen el eruv, es decir, cuando cinco personas recogieron esas hogazas de pan de cada hogar en el patio, cinco. Trajeron las hogazas de pan de todas las casas del patio. ¿Sí? Acuérdense que tenemos un patio que tiene 10 o 20 casas alrededor. Y el patio es el comunicante entre todas las casas. Entonces se recogió un eruv de cada casa. Le olijó la makom shemanihim bo eruv. Quiere decir, recogen con la intención de llevarlo al lugar donde se va a establecer el eruv, junto con los habitantes de otro patio. Quiere decir que el eruv se recopiló originalmente con el propósito de establecer un eruv con los habitantes de otro patio. Eso es lo que nos está diciendo algo nuevo esta halajá. La colección, la recolección en sí misma hace que los habitantes se consideren miembros de un solo hogar. Entonces dicen, cuando cinco personas recogen el eruv para el patio, leolijole makom shemanehim bo eruv, con la intención de llevarlo al lugar donde se va a establecer el eruv junto con los habitantes de otro patio, que sheem molihim, cuando estas personas están transportando el eruv, einam tzrichim leolija lidei hamishtan. Dice, no es necesario que los cinco lleven el eruv, el pan, a ese otro patio. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? El akikar ehad. Quiere decir solamente, digamos, alcanza eventualmente, es traer un solo pan, eventualmente shegevan shegavu, kulam nasu ke. Porque desde el momento que fueron todos a recoger el eruv, todos los habitantes del patio se consideran miembros de una sola casa. Bien, entonces de esa manera, el Rambam nos trae estas halajot bastante simples, que es cierto. Ustedes me van a preguntar cómo se aplica hoy en día. Bueno, es difícil de aplicar hoy fuera de Israel. Fuera de Israel, digamos, hay lugares en donde tenemos que hacer una consulta muy estricta,
hablo de las diásporas, y solamente en lugares muy, muy reconocidos, con autoridades rabínicas muy reconocidas, eventualmente se logra establecer un eruv. Yo no sé exactamente dónde, pero sí sé que en Nueva York, en Londres, en Crown Heights, donde están la mayor parte de la comunidad judía, y en algunos otros pequeños lugares existe el eruv, pero solamente para un sector determinado. No es tan fácil armar un eruv hoy en día, porque todo eso tiene que ver también con las autoridades locales. ¿Está bien? Entonces, nosotros, obviamente, yo recuerdo cuando estaba el último año que estaba en Uruguay y que estuve en la ciudad esteña de Punta del Este, que es un lugar estrictamente de veraneo. Entonces, llegaban muchos Yehudim de Brasil y de Argentina. Y justamente a unos dos bloques, 2 cuadras del Bet HaKnesset hermosísimo que ha construido la comunidad alepina de Argentina en Punta del Este, donde asisten más de 2.000 personas, 2.500 personas por Shabbat. Y fue un honor muy grande ser el rabino durante un año de ese lugar, hasta que hicimos Aliyah. Había un edificio, les decía, construido por una familia judía, en la cual la mayoría, no todos, la mayoría de los habitantes eran judíos que alquilaban sus departamentos allí o que eran propietarios de departamentos. Entonces, en este lugar había torres de unos, no me acuerdo, 12, 15 pisos. Y vivían Yehudim en ese lugar. Así como en ese lugar había ascensores que para Shabbat se transformaban en Mahalit Shabbat, en ascensores para Shabbat. Había, ven por Bet Yosef, muchas familias que tenían niños pequeños. Entonces, ¿qué pasaba? Con los niños pequeños, estando en la diáspora, les dije, Shabbat no se puede llevar, no se los puede transportar, tampoco se puede salir con el cochecito. Ahora, debajo había toda una guinada muy grande, había mucho césped, mucho espacio abierto, muchos árboles. Entonces las mamás y los papás jóvenes querían bajar con sus niños y salir al césped y estar con los niños en ese lugar. Entonces, lo que hicimos, por lo menos cuando yo llegué, en ese lugar donde había mayoría de gente judía, entonces hicimos un eruv. Y el eruv lo hicimos a través de los árboles que había en el lugar, poniendo una cuerda a 1 metro de altura, 1,20 m en este caso, rodeamos los árboles y cerramos un perímetro determinado de todo ese espacio, y entonces el perímetro que abarcaba 3 torres fundamentales, donde estaban los Yehudim, todas las mujeres podían salir con sus carritos y poder pasear por el medio, había senderos de cemento, por supuesto, pero los niños podían jugar ahí libremente y transportar lo que quisiera. Bueno, eso se lograba en una época del verano nada más. Y en Punta del Este, donde había una gran colonia judía, tanto argentina como brasilera, que venían a vacacionar entonces a Punta del Este. Bueno, este es el ejemplo que estaba dando aquí. La quinta halajá dice, Ha'abu b'no be'arrat betalmidó. Dice, cuando un padre y su hijo, o un maestro, un rabino y su alumno, ¿no es cierto? Por supuesto que no estamos hablando de uno solo, sino padres e hijos, o maestro y alumnos en plural. El Rambam toma siempre el concepto singular, pero esto no implica que no sea plural. Bien, entonces nos dice el Rambam, Shem Sheruim Bechatzer, que viven en el mismo patio, Einan, no es necesario que establezcan un eruv, Shehen, porque se los considera un solo hogar. Peamim, aunque a veces coman en una sola mesa y otras veces no coman juntos, se los considera que son solo un solo hogar. Hablamos de padres e hijos, familia, y Rabanim con sus alumnos.
Todo eso se considera, ¿no? Como explicaba también a los alumnos que inauguraron hoy nuestro nuevo ULPAN de Gibur, de Ezrat Hashem, para todos los que van a ingresar también dentro de poco, esperemos, Talmidim Kebanim. Los alumnos se consideran también como hijos de cada uno de nosotros. Ahora, la sexta halajá, obviamente, ¿qué pasa cuando hay hermanos? Las siguientes reglas se aplican, mamás, cuando tenemos hermanos. Hermanos, en el mismo patio, ¿no? Cada uno de los cuales tiene su propia casa. Y en este caso, Einam Somjim al Shulchan Aviem. Estas son expresiones únicas de la Mishnah. Einam Somjim al Shulchan Aviem es que son hermanos que tienen sus propias casas y que no comen en la mesa de su padre. No es que ellos no aplican a la mesa de sus padres, sino que ya tienen sus propios hogares y cada uno come con sus propias hijos y familias. Vejena Nashim. Lo mismo pasa con las esposas. Ve o Abadim, Sheinam Somjim al Shulchan Baalan o Rabban Tamid, que no comen en la mesa de su esposo o de su amo, de su maestro, Adon Shelaem, su amo, mejor dicho, en todo momento. Abalochrim em al Shulchanó Bizhar Melajá, quiere decir que no comen todo momento, sino ocasionalmente. Y comen en la mesa de ellos, los esclavos de sus amos, como pago por el trabajo que realizan para él. Entonces, la comparación que está haciendo el Rambam, tengamos en cuenta nada más, de estos individuos con los trabajadores contratados, refleja su interpretación de la expresión Mekabele Peraz, que dice la Gemara de Eruvín, ¿sí? Pero aquí el Rambam dice, o que comen en la mesa como pago por el trabajo que realizan para su amo, o como una expresión de su favor por un tiempo específico. Quiere decir, lo reciben realmente a cambio de un favor que ellos han hecho. Que es más o menos algo así, como una expresión de favor por un tiempo específico, como una persona que disfruta de la hospitalidad de su colega durante una semana o un mes. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decirnos aquí el Rambam? Que en realidad esa persona le da de comer a cambio, por ejemplo, de un trabajo que han hecho para él, o porque les hace un favor y les los alimenta. ¿No es cierto? Como una persona que está comiendo junto a su prójimo por espacio de una semana o de un mes. Es un ejemplo de una persona que está comiendo un tiempo determinado, pero que no come en forma constante. ¿Sí? A veces pasa, tenemos un amigo que nos visita y se queda con nosotros un mes o 2 semanas, pero están comiendo con nosotros, pero no están ocupando, o sea, no están viviendo con nosotros en forma establecida. Dice Rambam, in ein imaen diurim acherim bachatzer, dice, si no hay otras personas que vivan con ellas en el patio, en Anzehim no es necesario que establezcan un eruv. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran solos, se consideran como personas que pertenecen a la misma casa. Pero cuando se encuentran con ellos otros habitantes de otros patios o de otras casas, no se consideran como parte de los integrantes de la casa porque ellos no forman parte de la casa habitual. Se entiende, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice Rambam, de Ima Rebu, Imhatzer Ajeret, dice, y si establecen un Erub con los habitantes de otro patio, Eirub Ejad de Kulam, un solo Erub les habrá de bastar. Bein baja Eruv etzlam, ein noten pat. Y si el Eruv, el pan que se traía para hacer el Eruv, viene a la casa de ellos, se establece en uno de esos hogares, por lo tanto, lo mismo pasa, no tienen que
participar, ellos no tienen que contribuir con una hogaza de pan tampoco allí. Beimayu diurin imaem behatzer, quiere decir, agrega el final de la sexta halajá, si hay otras personas viviendo en el patio junto con ellos, si hay otras personas viviendo en el patio junto con ellos, junto con la gente que está viviendo en esa casa, entonces sí, cada uno de ellos debe contribuir con una hogaza de pan para el Eruv, como los demás habitantes de ese mismo patio. La razón es que no comen en una misma mesa o en esa mesa todo el tiempo. Entonces, todo aquello que es circunstancial, nos dice el Rab, se puede, no necesita ser Eruv si no hay más habitantes en el patio. Pero de momento que hay más habitantes en el patio, entonces es necesario hacer un Eruv. Y si el Eruv se hace en la casa donde están las visitas circunstanciales, los que viven en la casa o el dueño de casa no tienen que agregar a las hogazas de pan. Pero si hay otras personas viviendo en el patio junto con ellos, ahora para hacer el Eruv, cada uno debe contribuir con su pan. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Como los demás habitantes del patio. Muy bien, esta es la sexta halajá. O sea, lo pasamos rápido porque son especificaciones, básicamente estamos diciendo, de un tema que globalmente lo debemos entender hasta qué punto se necesita hacer un Eruv, ya sea entre los habitantes de una misma casa o las visitas circunstanciales, en qué condiciones se debe hacer. Nos dice la séptima halajá. Ahora, las reglas que menciona el Rambam se aplican cuando cinco grupos diferentes, Jaburá se considera un grupo de que hay más de dos personas, por supuesto, ¿no? Y que están obviamente comiendo. Hamesh Jaburot, que pasan juntos el Shabbat, Beteraklin Echad. Teraklin es un ulam gadol, un salón muy grande. Pensemos en la misma denominación, ¿no es cierto?, de un hotel, ¿sí?, como utilizamos antes. Vamos a un hotel y de repente todos vamos a comer a un salón muy grande. Y vayamasik ben kol jabura bejabura mejitza magad la tikra, dice, si hay una mejitza, un separador, que llegaba hasta el techo. Tengamos en cuenta que el Rambam nos está hablando que hay una mejitzá que llega hasta el techo. Y esto también es importante que entendamos. Aquí el Magid Mishneh cita, que explica que es suficiente que las mejitzot lleguen a 3 palmos del techo. No hace falta que toque el techo en sí, sino que llegue a 3 palmos, 30 centímetros del techo, ya que según el principio de Levud, como vamos a estudiar con Sukkot, cuando están tan cerca se consideran que llegaron al techo. Y entonces el Shulchan Aruj, obviamente, Marán en el Shulchan Aruj cita esta regla. Después vamos a estudiar cuando llegue el tiempo de estudio de Masejet Sukkah en el Rambam y vamos a estudiar este principio de Levud. Entonces, dice el Magid Mishneh, citando al Rashbar, Rabbi Shlomo ben Aderet, que no es necesario que la mejitzá, la separación, el separador, ¿no?, que tenemos muchas veces en el Bet HaKnesset, ¿verdad?, para separar entre el lugar de los hombres y de las mujeres. Entonces, una cosa que se establece en la mitad del salón, como está mi mano partiendo mi rectángulo, entonces no es necesario que llegue hasta arriba de todo, sino que 30 centímetros hasta el techo puede mantenerse como levud. Entonces nos dice el Rambam, 5 grupos que pasaron Shabbat en un solo salón grande. Si la mejitzá llega hasta el techo, corregimos, hasta 30 centímetros del techo, según el Rashba, Arekol Jaburameen, Keilu y Bejeder Bifneatzmo. Se considera que esa mejitzá separa a cada uno de los grupos de los demás, es decir, como si cada grupo estuviera
en su propio salón o en su propia habitación. Beheder bifneatzmo o bealía bifneatzma, o en un loft, llamémoslo así, propio. ¿Qué hacemos en ese caso? Le fija, trijim pat, mikol jabura bajabura. Por lo tanto, ¿qué dice? Cada grupo debe contribuir con una hogaza de pan para hacer un eruv. ¿Se entiende? Beim en amejitzot magiot latikra, si el tabique, el separador, no llega hasta el techo, quiere decir menos de 30 centímetros del techo, o sea que llegó a un metro, yo puedo ver cuando me paro a mi vecino que está enfrente, eventualmente, pusimos esa separación para separar los lugares de cada uno, eventualmente, entonces dice, si no llegan, kikarejad le kulam, entonces alcanza, digamos, dice el Rambam, con un pan, una hogaza de pan es suficiente para todos. Quiere decir que deben hacer un eruv, y eventualmente es lo que dice Rambam. Pero Marán, en el Shulchan Aruch, cuando decimos Marán, recuerden que estamos hablando de el genio de la halajá medieval, que fue Marán Yosef Karo, en su Shulchan Aruch, en Orach Haim, en el primer tomo de los cuatro tomos, difiere, y siguiendo la interpretación de las Tosafot, de los comentaristas sobre, nietos y alumnos de Rashi, a la Gemara de Erubim y del Rosh, de Rabbeinu Asher, no requiere un error absoluto, a menos que quieran unirse con otro fuera del salón. O sea que los que están adentro no necesitan hacer el luz. Entonces, porque Marán, Shulchan Aruch, está hablando allí en la Halajá que estamos hablando de tabiques temporales, como si fueran cortinas o trozos de madera, quiere decir tabiques de madera. Ahora, si los tabiques son permanentes, se consideran que tienen como viviendas separadas, y por supuesto sí, se necesita de un eruv, está claro que sí. Entonces es importante eso cuando lo vemos, ¿no es cierto?, en un lugar, ¿no? Porque todo el mundo se considera como miembro de un mismo hogar. Perdón. La octava halajá nos dice el Rambam: Misheyeshlo bachatzer javero beit sha'ar. Dice: cuando una persona posee una de las siguientes estructuras, ¿qué es beit sha'ar? Beit sha'ar, o sea, todas las estructuras que van a hablar ahora en esta halajá, todas estas estructuras tienen un punto en común, que no son, explica el Rambam, viviendas ordinarias donde una persona comerá sus comidas de forma regular. El Bechar nos dice, el Rav Steinzal Zatzal, es un Heder Shedarko Nichnasim Labayit. Bechar es como una habitación de entrada, una puerta de entrada por la cual la gente camina con frecuencia e ingresa al hogar, a la casa. Dorsimbo. Rabin Dorsimbo, como que si fuera un zaguán, un salón interior. O excedra. ¿Qué quiere decir un excedra? O mirpeset, o beita bakar, o beita teben, o beita etzim, o tzat. Bueno, tenemos aquí las distintas aperturas, ¿sí? Excedra, como saben ustedes, es una palabra de estructura griega, que es una estructura griega, la excedra, que tiene dos o tres paredes y un techo tragaluz. Eso sería la excedra. Dos o tres paredes y un techo tragaluz. Luego nos dice un granero, un cobertizo para paja, un cobertizo para madera, o un almacén, un otzar. Hareize eino oserala. Quiere decir, y todo esto lo tiene, obviamente. Bajatzer javero. Quiere decir, en un patio que pertenece a un prójimo. Entonces dice, Areize e no oserala, dice, esto no hace que su colega tenga prohibido llevar cosas o transportar cosas. Y quiere decir, vamos a ver cómo lo explica Rambam, H y elo y mo bejatzer me condirá, se uso mejalable de holbopito. Ah, muy bien. Dice, no hace que su colega tenga prohibido llevar.
Y entonces dicen, nuestros jajamín decretan que la presencia de una persona hace que el transporte esté prohibido a menos que se establezca un eruv. Solo cuando la persona posee una vivienda en el patio en el que normalmente comerá una comida de pan. Entonces, el Rambam nos dice a este nivel lo siguiente. Dice, ¿quién tiene Bechatzer Javeró? ¿Quién tiene en el patio de su prójimo? Beit Sha'ar, quiere decir esa puerta de entrada por la cual la gente camina con frecuencia. O la Exedra, esas dos o tres paredes con un tragaluz. O Mirpeset, quiere decir un Mishtah, una superficie que está elevada del patio, por la cual, a la cual se asciende por Madregot, por escaleras, a los pisos superiores. O Beit HaBakar o Beit HaTeben, quiere decir todo lo que dijimos, un cobertizo para la paja, un cobertizo para los animales, etc. O Beit HaEtzim o Otzar, o también lo que se llama un mahzán, un depósito, en este caso, haréis de no ser alado. Dice, esto verdaderamente no prohíbe, ¿no es cierto? No hace que su colega tenga prohibido transportar cosas. Él lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? H. y el oimo bajatzer me condirá. Dice, hasta que él tenga un lugar en ese hatzer, un lugar que está destinado a vivienda donde él suele comer sus comidas. Si todos son pasadizos, eventualmente temporales, no se considera Beit Dira. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Mientras no tenga un lugar en comer su pan en forma fija, entonces no necesariamente tiene prohibido transportar. Perdón. Viajar Kajiye o ser alao, H. Ya Revimo. Después de eso, dice, la posesión de un lugar para dormir, por el contrario, no hace que se prohíba el transporte. Entonces, dijimos que el lugar no es por el lugar que se fija, no por donde se duerme, sino fundamentalmente donde se come. La residencia se fija por donde se come, ¿se acuerdan? Makom lina en no osa, el lugar donde uno duerme no prohíbe de fijar. Por lo tanto, si una persona decide comer de manera constante en ese Beit HaShaar, en esa puerta de entrada, en esa caseta de entrada, o en la Exedra, o en esas dos o tres paredes con un tragaluz, o en la Mirpeset, o en ese balcón con el cual se sube a los pisos superiores, e no ser alab, ficha y no makom dirá. Su presencia no impide que se prohíba el transporte porque esto no se considera en ninguna forma una vivienda. ¿Por qué? Porque estas estructuras, repito, no son aptas para servir como viviendas. Ahora, si la persona, explica el Shulchan Aruj, si una persona comiera continuamente en un granero o en un cobertizo de madera, Beit Etzim, o un cobertizo de paja, Beit Dagan, se consideran que son viviendas. A pesar de que no son lugares donde se vive, pero si lo hace en forma constante, entonces tiene que hacer un eruv, dice Marán en el Shulchan Aruj. O sea, que todas las estructuras temporales de las cuales hablamos no necesariamente tienen prohibido transportar en ellas. ¿Por qué? Porque no se consideran lugares de comida. Pero si la persona fija su lugar de comida en ese lugar, no de donde va a dormir, si duerme no le prohíbe, entonces puede llegar a hacerlo. Muy bien. Anteúltima alajá para el día de hoy, con vuestro permiso, nos dice Rambam, Asara batim zelifnim mizeo. Tenemos entonces ahora 10 viviendas, una dentro de la otra. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a las viviendas interiores hay que pasar por las exteriores. ¿Está bien? O sea, Asara batim zelifnim mizeo. Zelif nimize, una dentro de la otra, una dentro de la otra. Habaita pnimi, dice la vivienda más interior. Beasheini lo, y la segunda, a ella, el shenotrimeta eru, deben proporcionar el eru. Quiere decir, la casa más interior,
10 casas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última casa y la anterior a ella son las que deben proporcionar el Eruv. Y las 8, mientras que las 8 viviendas exteriores, las que están por fuera, no están obligadas a contribuir el Eruv. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿A dónde lleva? Dice el Rab, Oil berrabim dorsimbaen. ¿Por qué? Porque en esas 8 viviendas, las más externas, muchas personas transitan por ellas y entonces ellas son como que son como puertas de entrada. ¿Sí? Como mencionamos en la halajá anterior, dice Rambam. Y entonces, una persona, Adar, Bebeit Hashar, una persona que vive en un pasadizo, no se considera, obviamente, que prohíba, ¿no es cierto?, el transportar, cargar lo que se dice en este caso. Bien, entonces, aquí sí es importante decir que la Mishnah Brura amplía este principio que dice el Rambam y lo aplica a las personas que alquilan habitaciones separadas en una sola casa. Esto es muy interesante, porque yo les contaba, yo no me acuerdo tanto, pero era muy pequeño yo en ese entonces, pero sabía de familiares míos, tíos, mi papá tenía, alaba shalom, 10 hermanos. Y cada uno vivía en un barrio, barrio es un lugar donde se vive, ¿no? Dentro de la capital. Y vivían en lugares que se llamaban conventillos o casas en particular, como la de mis abuelos, Alema Shalom, yo no las conocí personalmente, pero me contaron que eran desde la calle, desde la vereda, ¿no? Tenían hacia adentro como 10 habitaciones, una detrás de la otra. Y eso era como vivían. Entonces acá se considera, dice la Mishnah Brura, que había personas que después cuando los hijos se casaron, y bueno, entonces mis abuelos se ve que alquilaron algunas habitaciones. Entonces son personas que alquilan habitaciones separadas en una sola casa. Ahora, si las habitaciones se atravesan entre sí, los habitantes de las habitaciones exteriores no tienen que contribuir al Eruv, las primeras. Las últimas dos, sí. Si eran 10, la décima y la anterior a ella tienen que contribuir al Eruv, porque todas las demás son Beit HaShad. Abarachi'i en Dorsim. Pero la novena, quiere decir la casa, la habitación más próxima a la más interior, en Dorsim Borrabim. No suele pasar mucha gente por ella, sino Bnei HaBayit HaPnimi Bilbad, sino solamente quienes, los que vivían en la casa última. Son esos que van a pasar por la novena, pero no más. Entonces, el Rambam nos enseña maravillosamente esta halajá. Muy bien, la décima halajá por hoy. Y de aquí, con vuestro permiso, hoy vamos a hacer un finalizar anterior. Vamos a finalizar un poquito antes. Ahora tenemos un hatzer grande, otro hatzer grande y tres casas en el medio. Para que lo vean en el gráfico, yo siempre tengo que acordarme, pero no lo pude sacar. A ver si ahí lo podemos ver. Ahí tienen ustedes dos patios bien grandes y en el medio tres casas. Esta es la última halajá de hoy, la décima. Tenemos dos patios grandes y tres casas. ¿Qué dice Rambam? Cuando tenemos dos patios y cada uno con varias casas, ¿no? Los patios tienen muchas casas, pero hay tres casas entre ellos. Entonces dice, Petujot zelazeu petujim lahatzerot. Quiere decir que las casas tienen entradas entre sí, pueden comunicarse entre sí. Y las dos casas exteriores también tienen entradas a los patios, pero no a la casa del medio. Quiere decir, la casa de un extremo tiene salida al patio y la otra extremo también, pero la del medio no tiene salida al patio. Dice, dice, y los habitantes de un patio
llevaron su erub a través de la casa que tenía una entrada para ellos y la colocaron en la casa del medio, lo pusieron en Babayt Ha'Emtzaí, la que no tiene salida, obviamente. Y los del otro patio también trajeron su erub y lo dejaron en la casa intermedia. Ninguna de las tres casas tiene que contribuir con una hogaza de pan para el erub. ¿Por qué? La del medio, porque en la del medio pusieron el erub. Y las dos casas que están a su lado, porque las otras dos no tienen que dar eruv, porque cada una es como un bechar, un pasadizo, una puerta de entrada para dejar el eruv. Entonces, obviamente, la única que ponen el eruv son los hatzerot, las casas del hatzer de afuera y las casas del hatzer de afuera. Muy bien, hasta aquí entonces llegamos hoy. 10 alajot, me parece que es mucho para una sola vez, pero bueno, gracias por acompañarnos y ayudarnos a crecer en el estudio del Rambam. Que Kadosh Baruj Hu nos dé mucha braja, mucha tzlaja, muy buena salud, a cuidarnos, todavía nada ha terminado en este proceso, pero que Kadosh Baruj Hu nos envíe la fuerza eventualmente de tener buena salud. Gracias a todos, Brujim Abbaim, gracias a Rabbi Yosef, y nos estamos viendo desde Rat Hashem en los próximos Shiurim de esta semana, que Kadosh Baruj Hu nos dé fuerza para poder continuar. Muchas, muchas, muchas gracias.